porteño de Belgrano. En este lugar está a punto de inaugurar la muestra de pesebres peruanos, organizada por la Asociación Damas Peruanas en Argentina, con el apoyo del Centro Cultural Peruano, el Consulado y la propia Embajada. Entre el público presente ya se encuentran miembros del Cuerpo Diplomático Peruano, quienes participarán de la inauguración de la singular muestra que desde hace 15 años viene exponiendo verdaderas obras de arte de la artesanía peruana reflejada en los tradicionales pesebres. En Argentina, que estoy en una inauguración de esta importante muestra. Y digo que es una importante muestra porque las embajadas, en especial la Embajada del Perú, es un país que tiene tanta riqueza milenaria que exhibir, siempre ha tenido por preocupación que nuestra ventana cultural es precisamente eso, es una ventana al mundo, que podemos aprovecharla como un atributo incluso de nuestra propia política exterior y como una manifestación de la idiosincrasia del pueblo peruano. La calidad de nuestra artesanía y la calidad de nuestro trabajo, muchas veces incomprendido, sobre todo en otras latitudes, es de altísimo nivel. Esta vez yo quiero traer a la memoria una anécdota que me enorgulleció mucho cuando en una época era embajador en España y el rey Juan Carlos en ese entonces daba el 6 de enero, que es Pascua de Reyes, que es la fecha principal de los españoles, el discurso a la nación. Para orgullo nuestro, todos los meses de noviembre se celebra en España, en Madrid, una feria que se llama el Rastilli. Mi esposa estaba al frente del puesto peruano, que era un puesto bastante grande, y en eso pasó la reina por el puesto de Perú y compró, entre otras cosas, un nacimiento, porque en Argentina se llama pesebre, los españoles también dicen pesebre, Belén, dicen, perdón. Había un nacimiento peruano muy grande, cujeño, muy bonito, que compró la reina. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que el día del discurso del rey, dirigiéndose a la comunidad española, a la nación, tenía el nacimiento peruano a su costado. Y ese nacimiento lo había comprado el pabellón del Perú. Entonces, eso dice del aprecio que hay en el mundo sobre la artesanía peruana, sobre esta artesanía religiosa, que es una mezcla mestiza, obviamente, del taiko y del europeo, del español, y que se ha mantenido, como se mantiene hoy, a través de los siglos, y como una muestra de una expresión de ese sincretismo cultural que es el. Yo quería simplemente resaltar que en la rápida vuelta que he dado veo algunas cosas nuevas y veo que hay el mismo entusiasmo de traer siempre a Buenos Aires cosas que nos representen de la mejor manera. Quiero felicitarle realmente a la señora Carmen y a todas las damas que la acompañan en esta noble tarea de la parte de nuestra cultura peruana y decía que es un gran éxito que desde ya solo basta con ver el postal de la presentación, que es muy bonito y de mucha gran calidad, para augurar que la muestra va a ser un éxito. Muchas gracias. Perú se siente la Navidad en cada rincón de Perú. Cada uno quiere poner su nacimiento y lo más lindo es que sienten que el niño Jesús nace en toda la selva. Es por eso que tiene otra expresión en cada lugar. Ellos muestran su ropa, su vestido, cómo visten, cómo viven. Y ahí en medio está el niño Jesús. Y lo más lindo es que cuando llegan los españoles a Perú, ellos traen los misioneros, los misioneros empiezan a hablar sobre el Evangelio, sobre el nacimiento, y hablan de Emanuel, el enviado de Dios. Y a la gente le gustó mucho lo de Manuel, y le pusieron niño Manuelito. Y el niño Manuelito para siempre, y quedó niño Manuelito. En el cubo sobre todo es niño Manuelito, y hay figuras lindas de niño Manuelito, y es más, lo han hecho mestizo,
de pelo oscuro, ojitos brillantes negros. Chaposito es nuestro, lo sienten que Jesús nace con nosotros y que para Navidad es una fiesta, que tenemos que celebrarla. Y todo el mundo salta a celebrar la Navidad, poniendo como vamos afuera, guirnaldas en las calles, cantando villancicos, porque eso queremos transmitir a ustedes para que sepan que para nosotros la Navidad es una cosa muy linda y que en esta Navidad queremos estar con ustedes, queremos abrazarnos fuerte, decirnos feliz Navidad todos juntos. Y ya no les hablo más de los artesanos, que ustedes pueden ver ahí que los artesanos plasman esta belleza que ellos sienten en esto. Cada uno desde su rincón sabe presentar a San José, que una señora ayer se veía y decía San José con bigotes. Y yo sí, porque realmente la gente de Arequipa usa esos bigotes y ellos sienten que Jesús nace ahí, que San José con ellos, que en libertad, que se vaya a la marinera. Ahí está también, Jesús también vaya a la marinera, la Virgen y todos. Tenemos a Jesús en medio de nosotros. Otra cosa que quiero resaltar es que esta muestra me da méritos a mí y no soy yo, sino que es toda la gente que damos la mano y que juntos podemos lograr esto. Argentinos y peruanos trabajamos mucho por todo esto y con muchísima alegría, con muchísima fuerza, esto es posible por eso. Durante 15 años lo venimos haciendo todos juntos y cada vez tenemos más gente que nos ayude y que nos acompañe. Bueno, feliz Navidad para todos. El embajador, esto forma parte de todo lo que es el inventario de una exposición de lo que es el sincretismo cultural y religioso de mi país. Ustedes pueden ver cómo estos artistas, algunos de ellos sumamente conocidos, y que ahí su talento está labrado en estas piezas, pues representan a través de diversas regiones del Perú lo que son estas muestras. Estas muestras que de alguna forma plasman una cultura viva en el país, una cultura que se mantiene a través del tiempo y una cultura que quiere expresar a través de una época que es para todo el mundo tan especial como la Navidad, las manifestaciones del quehacer de las costumbres de cada lugar, traducidos en estos presentes. Como ustedes podrán ver, hay varias regiones del Perú, de la zona centro del Perú, de la zona sur del Perú, en Cusco, Puno, Arequipa, que es una zona muy apreciada por mí, por su edad. Los productos de esos lugares, algunos son productos agrícolas, otros son productos hasta de minas, productos mineros, y son las ofrendas que ofrecen. ¿Cómo se va plasmando esto? Esta maravillosa fusión de lo que son dos grandes culturas, ¿no? La cultura milenaria peruana y la cultura europea a través de este sincretismo cultural y religioso. Y viene a Argentina a una muestra que está a disposición de todos, donde se va a quedar, me dice que se va a quedar, me parece que todo el verano o una gran parte del verano, porque este es un poco lo que le corresponde hacer a las autoridades peruanas, pero lo más importante y es maravilloso son las propias organizaciones de la comunidad peruana que van a gestar eso. Por eso felicito a la señora Cayeno, felicito a la Asociación de Peruanos Residentes que hayan podido tener esta iniciativa, como ya la tienen todos los años, y es una muestra del espíritu que anima a la comunidad peruana de hacer esto, que sería una transculturización entre dos pueblos, poner de relieve lo que es nuestra cultura hacia ustedes, que ustedes la vivan, la sientan, la entiendan, como nosotros de alguna forma también entendemos y asumimos lo que son parte cultural de ustedes en un proceso de aculturización. Les agradecemos a ustedes la presencia y la verdad que esta es una demostración de lo que es una tarea solidaria de muchas personas, muchas damas, muchos miembros de la comunidad y el apoyo de la embajada, del consulado, porque así tiene que ser. Muchas gracias a todos ustedes y los felicito. Muy bien.
breve pero significativa ceremonia, el embajador José Luis Sánchez Cerro destacó la importancia de la muestra. Bueno, para la embajada es motivo de orgullo tener siempre, todos los años, al final del año, una muestra y una representación de los retablos y de los pesebres peruanos. Nosotros le llamamos nacimiento, porque eso conlleva la culturalidad que hay en el Perú, no solo en materia artística, sino en materia también artesanal. En ese sentido, estamos muy contentos con la muestra que actualmente se presenta, porque tiene elementos nuevos y elementos sumamente vistosos de nuestra cultura artesanal peruana. Bien, ¿de qué manera la embajada apoya ese tipo de actividades? Bueno, la señora Carmen Cayirgos es una persona llegada a la embajada. Siempre la hemos apoyado en sus actividades y en las invitaciones que ella hace, no solo a las muestras de artesanía peruana, sino también a las actividades culturales que hace el Perú. Y en ese sentido es un aporte valioso que ella hace a la comunidad peruana, que es una comunidad grande y bastante asentada ya en Argentina. Y por creemos parte, que el cónsul debe general, ser un motivo Marco de encuentro Melgar, entre miembros de la comunidad argentina y comunidad peruana. Bueno, en realidad es una muestra que de una u otra forma fortalece la imagen de nuestro país, fortalece la imagen cultural y por ello también fortalece la imagen de la comunidad peruana. Es un trabajo en el que todos estamos abocados porque creemos sinceramente en que la integración peruana-argentina es algo que debe ser mucho más dinámico y que debe llegar a objetivos mucho más profundos y a largo plazo, ¿no? La señora Carmen Cayirgos de Steinman, principal impulsora de esta muestra, dialoga con Ecos Latinos. Cuénteme, ¿qué son las damas peruanas? Es un grupo de peruanas que vivimos acá en Argentina. Se creó en el año 1982, más o menos, por la necesidad que tenemos de encontrarnos entre amigas y saber. En ese momento fue para las que esposas de ejecutivos o señoras que estaban trabajando acá. Y después, poco a poco, nos hemos ido reuniendo a más mujeres que estamos viviendo acá y que somos peruanas. Y según mi marido, que se reía, me decía, es una terapia de grupo, porque nos sentimos y nos acompañamos. Pero una vez que nos reunimos, pensamos que teníamos que hacer algo útil, no solamente reunirnos y conversar. Y una de las cosas que hacemos es que para el 28 de julio, la forma de celebrar el 28 de julio es que juntamos, durante los meses anteriores, juntamos ropa para niños, y el día de 28, el 29, vamos a la maternidad y le regalamos esos ajuares a los niños que nacen el 28 de julio. Es un homenaje de Perú hacia la Argentina. Cuéntenos cómo nace esta idea de realizar esta exposición de pesebres peruanos aquí en la Argentina. Sí, la realizamos desde hace 15 años que estamos haciendo esta muestra. Empezamos porque trajimos una vez un pesebre y fue acá visto con mucha admiración. Entonces decidimos que podíamos hacer algo más grande y que en Perú hay muchísima diversidad de pesebres. Y el primero que hicimos fue en El Arrete en el año 2000 y tuvo una gran acogida. Y después hemos seguido estudiando y viendo, y sobre todo estamos deslumbradas por los artesanos que hacen verdaderas obras de arte. Y entonces hemos podido notar que en Perú, en cada región de Perú, en cada lugar, por chiquito que sea, se siente que Jesús nace ahí. Y entonces lo muestran con su ropa, con sus costumbres. Es así que en Junín, que es el productor de papas, están los artesanos, los Reyes Magos, son tres agricultores que llevan su costal de papas en la espalda llevándole al niño Jesús. Inclusive si lo vemos de cerca vemos que tienen el pantalón roto. Eso, o sea que es una presencia tal cual, de que ellos sienten que Jesús nació en medio de ellos. Y muy distinto, por ejemplo, en el norte, en La Libertad, que es la danza, la marinera, y que están cerca al mar. Entonces San José y la Virgen están vestidos de blanco, con la Virgen con aretes, San José con el sombrero grande, y están esto con la guitarra, y los regalos que le traen al niño Jesús son cosas de mimbre, de queso y de leche, que es los productos propios de la Libertad, ¿no? y el azúcar. Y después esto vemos que en Arequipa, que la ciudad blanca, tiene una muestra, tiene un atipay que nos muestra un nacimiento con sombreros grandes, con bigotes, muy characato, y entonces ellos se sienten también que Jesús nace en Arequipa también.
y es así que cada lugar, y eso nos parece lindísimo que mostremos y que hagamos conocer. La legislatura porteña le ha entregado un reconocimiento declarando de interés cultural. Sí, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha declarado la muestra esta de interés cultural para la ciudad. ¿Por cuánto tiempo va a estar la muestra y cómo harían las personas que quieran venir a conocer? Esta muestra está todo el verano hasta el fin de febrero y el horario es de 10 de la mañana a 8 de la noche, pero no está cerrado los sábados y los domingos. Ya hemos hecho en distintos lugares esta muestra. Hemos estado en la Universidad Católica, hemos estado en el Palacio de la Legislatura, hemos estado en el Museo José Hernández, en el Museo Sarmiento, en el Museo Larreta, en centros culturales de Belgrano R, en diversos lugares hemos hecho esta muestra y siempre tenemos el mismo recibimiento de la gente. Esto siempre es muy bien recibido y es la idea, que nos conozcan un poco mejor los argentinos. Además de las autoridades representativas aquí en Argentina, ¿qué otras instituciones, organizaciones apoyan esta muestra? Y sí, es todo público, las damas peruanas, el Centro Cultural Peruano nos ayuda muchísimo y este año nos ha ayudado también Argenper, esto porque es importante que se den muchas manos para poder, y hay diferentes personas que prestan también sus nacimientos, ¿no? Porque hay cosas que son muy valiosas y que las tienen ellos. Mira, el doctor Julio Torres del Centro Cultural Peruano reafirma su apoyo incondicional a la muestra. A mucha gente les llama la atención y a mucha gente también seguramente le abunda su cultura, porque estas cosas así nomás no se conocen en los medios latinos. Y el Centro Cultural siempre ha sido colaborador de esto y ha puesto todo su empeño, toda su voluntad para que esto salga lo mejor posible, junto con la señora Carmen Steinman. Y aparte de eso, también el Centro Cultural ha hecho otras actividades culturales, ha fomentado, por ejemplo, los festejos de fiestas patrias. Siempre hemos hecho nosotros desde los años 82 hasta este año. Siempre, cada año hemos representado las fiestas patrias en los mejores lugares de Buenos Aires, en los centros culturales, generalmente en los centros culturales de San Martín y otros centros muy importantes del